Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa de Una Noche para Recordar. Hoy es domingo, como siempre, estamos listos, preparados para viajar hacia el pasado y recordar esos momentos inolvidables a través de las canciones que hicieron historia y que son parte de las melodías que hoy, en la década de los 2000-2013, estamos recordando. Este programa lo hemos iniciado antes de la hora acostumbrada, estamos hablando antes de las 8 de la noche, precisamente para compartir un momento muy especial. No es para menos, tenemos la presencia de las señoritas que son parte de la belleza del municipio de Jiquilisco. Jiquilisco, les había comentado, en este mes de agosto está a punto de iniciar sus festividades patronales que comprenden del 24 al 30 de este mismo mes de agosto. Por cierto, hay una diversidad de actividades desde ya calendarizadas y que ha distinguido al municipio no solamente en el desarrollo, sino también en la parte recreativa. Las fiestas de cada pueblo son parte de la emotividad que se entrega a través de un consejo municipal, de un alcalde, para el mismo pueblo que paga impuestos municipales. Pues hoy, precisamente, en el set principal de Televisión Usuruteca nos acompañan dos señoritas reinas. La primera es Katy, que es la Katy primera, reina del carnaval, y además está con nosotros Cintia Michelle primera, que es la reina de las fiestas patronales del municipio de Jiquilisco. Bueno, pues el consejo municipal y nuestro queridísimo alcalde estuvo evaluando la simpatía de nosotras y también estuvo evaluando muchas cosas principales, que sería la expresión, siempre y todo, cómo nos expresábamos, cómo nos parábamos, cómo muchas cosas principales que en una señorita pues tenemos que tener mucho en cuenta. Empezarán las fiestas el 24 de agosto, empezaremos con las serenatas a las reinas, luego el desfile de correo, el festival de bandas que se dará en el mediodía, luego el recorrido alegórico a las reinas y nuestra coronación. Luego nos dirigiremos a la fiesta de gala. Bueno, a las 8 de la mañana será la inauguración de los festejos patronales. A nosotros nos están apoyando bastante, pues siento que casi son como nuestra familia, todos ellos. El alcalde nos ha brindado una linda amistad y su consejo también. Le decía fuera de cámara que David Barahona, son 15 años de gobernar el municipio de Jiquilisco, no es para menos. Yo siempre le he dicho cómo se consolida un alcalde tantos años. Es por el trabajo, porque la gente se compenetra con el jefe de Licio, porque siempre lo encuentra, porque ve que hay entrega espontánea en situaciones emergentes. En fin, todo eso consolida que un alcalde no solamente se mantenga un periodo, dos periodos, tres periodos, sino que llegue a un quinto periodo y más. Pues hoy vamos a hablar de mucho. Realmente, David Barahona, nuestro invitado, que nos ha traído la señorita reina, ya lo tenemos acá en el set principal. Buenas noches, David. Bienvenido. Señor alcalde, joven, más elegante, con las señoritas guapas que le acompañan como rey. Claro que sí, Julio César, muchas gracias. Un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Un saludo especial para nuestras reinas, reina del carnaval, reina de las fiestas patronales. Es un verdadero gusto estar compartiendo contigo, Julio. Gracias por darnos esta oportunidad para que los usulutecos y todos aquellos que están viendo Televisión Usuluteca a través de la web, a través de la pantalla chica, pues puedan conocer nuestras soberanas, nuestras lindas señoritas, y que cada vez más confirmamos, Julio César, que Jiquilisco tiene mujeres muy lindas, preciosas, y aquí tenemos nuestras reinas. Por eso es que todos quieren gobernar Jiquilisco, todos quieren llegar a ser alcalde de Jiquilisco. Claro, porque es un orgullo ser alcalde de un municipio con mujeres tan lindas como nuestras soberanas, que ahora están engalanando, embelleciendo, adornando este set, que es muy importante que los usuluquecos sepan que hay un lugar en el departamento y en el país que se llama Jiquilisco, que cada día está presentando mujeres más lindas. Excelente. Hablando de las fiestas patronales, ya las señoritas reinas están preparadas para todo el fuerte de actividades que van a tener a partir del 24, porque el 24 al 30... yo creo, David, sin duda, ya hay una calendarización de actividades muy fuertes que se van a desarrollar en el marco de tus fiestas patronales. Sí, del 24 al 30 de agosto son las fiestas, ya hay un calendario. Ellas explicaban un poco sobre el primer día, que arrancamos con la serenata
a las 12 de la noche, ya para amanecer el 24, 1 de la madrugada, luego el recorrido y finalmente la fiesta de gala. Y cada uno de los días hay su comité que están participando, como Cruz Roja, que tiene su día de participación, la Policía Nacional Civil también, el comercio, los obreros participan el día 29 y por supuesto también el 27, el día del Club Deportivo Topilcín, el día de la juventud, ese mismo día van a participar. Hay muchas actividades que son importantes y son nuevas, Julio César. Yo creo que es importante que la población conozca que cada año nosotros vamos buscando hacer nuevas actividades, tratando de innovar, tratando de hacer de Jiquilisco un lugar más atractivo, más agradable y sobre todo que la población que nos visita cada día pueda ver algo diferente. Y es en ese marco que se ha dado instrucciones al comité de fiestas, al gerente de la fiesta, para que pueda organizarse una fiesta atractiva para los usulutecos, para los jiquilicenses y para todos aquellos que nos van a visitar de diferentes partes del país y de igual forma de diferentes partes del mundo, porque hay mucha gente que viene de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, que viene a compartir junto a nosotros la alegría de la fiesta.